Hemos recibido el aviso de que mientras se realizaban investigaciones sobre el virus Z, zombies han conseguido acceder al interior de las instalaciones y contagiar al personal. Por suerte, hoy es festivo y había poca gente trabajando en el interior. Sabemos que únicamente hay un superviviente, el profesor, que ha conseguido esconderse en alguno de los despachos tras dar la alarma. Vuestra misión es sacar con vida al profesor y recuperar la cura almacenada en uno de los laboratorios. Si lográis pinchar las cámaras de seguridad, podré guiaros y ayudaros. Bien, chicos, ya sabéis cuál es la situación. Jill, ocúpate de las cámaras y de la seguridad para no llamar la atención. El resto, ya sabéis lo que hay que hacer. Tened cuidado fuera para no tener sorpresas. Desconecto la alarma. Pincho las cámaras de seguridad. ¡Joder! El profesor está en una de las oficinas del piso superior y la cura se encuentra guardada en uno de los laboratorios del sótano. Os toca decidir dónde ir primero. Yo voto por ir primero al laboratorio por la cura, que es lo importante. Total, el profesor ese seguro es un friki. Le dijo la sartén al cazo. Sí, bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Uy, sí, es tan diferente. Bueno, centrémonos en la misión. Lo mejor es que nos dividamos. Dos iremos hacia un lado y el resto hacia el otro. Yo iré al laboratorio, que seguramente tenga que descodificar algún código de acceso. Me parece bien. Chris, tú irás con él para cubrirle. Alexia, tú conmigo por el profesor. Joder, otra vez con el rarito. Nada, tonto, que nos lo vamos a pasar bien. Estaremos en contacto por radio. Suerte, y nos vemos aquí en un rato. Jefe, ¿sabemos en qué despacho se encuentra el profesor? Negativo. No tengo acceso a las cámaras de esa planta. Estáis solos. Recibido. Alexia, tú irás a ese lado del pasillo, yo a este. Entendido. Vamos allá. Jefe, ¿sabemos qué puerta tenemos que elegir? ¿O me pongo a derribar puertas hasta dar con la correcta? El laboratorio en el que se realizaban las pruebas de la cura para el virus Z es el 2 de 10. Perfecto. Es esa del fondo. Córrase la puerta y la derribo con el hombro. ¡Mucho mierda! Compruebe si la puerta está abierta. Era más divertido de mi manera.
¡Oh, mierda! ¡Tenemos problemas! ¡Me empujo de la patada! ¡Han, ven, echadme una mano! No podemos dejar que salgan de aquí. Apunta al zombie de la columna y dispara. Golpeo con el bate al zombie y suelo hasta matarle. Vuelvo a disparar. Cambio el bate por el fusil y disparo al zombie del escritorio. ¡Cuidado! Buena jugada. Gracias. Menos mal que llegáis. Pensaba que no iba a salir de aquí. Y empiezo a necesitar ir al baño. Chicos, tenemos al profesor. ¿Cómo vais por ahí abajo? Bien, ya lo tenemos casi hecho. Pero hay muchos botes de colores y... no sabemos cuál es el bueno. De acuerdo, daos prisa. Bajamos con el profesor para que nos diga cuál coger. Recibido. Corto. Pruebo con otro código. Che, boludo, apurate. Que si estos llegan y esto no está abierto, ¡la cagamos! Intento darme toda la prisa posible, pero esto es más difícil de lo que parecía. ¿Quién va? ¿Desde cuándo los zombies llaman a la puerta? ¡Abrid de una vez! ¡Tenemos que salir de aquí! Vuelvo a probar otro código. ¡Eureka! Justo estamos aquí con todo abierto, para saber qué bote coger. Es el de líquido naranja. Claro. No podía ser el frasquito azul, que hay como 10, o el verde, que hay como 20. No, tenía que ser el naranja, que hay uno. Deja de quejarte y coger el dichoso bote para que nos podamos ir. Total, solo nos queda salir de aquí. Porque habréis limpiado la zona, ¿no? Sí, claro. ¿Qué otra cosa hubiésemos hecho? Por supuesto. ¿Con quién te crees que estás hablando? Perfecto. En ese caso salgamos de una vez de aquí. Profesor, detrás nuestra y no se separe. ¡Mierda! Dime que eso, que sale de tu pantalón, no es lo que creo que es. Bueno, si quieres no te lo digo, pero no va a cambiar lo que es. ¡Mata al zombie antes que caiga sobre ti! No me puedo creer que te hayas guardado eso ahí y te hayas caído encima. Bueno, un error lo tiene cualquiera. Por lo menos tenemos el procesador para que nos haga más liquidillo de ese. Misión fallida. Habéis perdido la cura y a la única persona capaz de reproducirla. Game over. Se acabó la partida. No habéis sido capaces ni de salvar al profesor ni de recuperar la cura. Eso significa que no obtenéis puntos de experiencia por esta misión. Venga ya, no me puedo creer que ninguno tuviera los suficientes puntos de percepción como para no haber notado a ese último zombie. No lo puedo entender. Lo que no me puedo creer es que os olvidaréis de limpiar la escena. Es de primero de rol, joder. No os quejéis tanto, que era mi única partida para subir de nivel. Pues yo no voy a hacer. ¿Alguno se apunta? Hemos recibido el aviso de que mientras se realizaban investigaciones sobre el virus Z, zombies han conseguido acceder al interior de las instalaciones y... ¡Que sí, que ya no lo sabemos! Espero que alguno se haya acordado de traer los dados trucados. Sí, aquí los tengo. Pues venga, adentro. Y esta vez nada de guardarse cosas en los bolsillos.